And welcome on our channel. Today we are going to show you a documentary of the sailors of San Blas Archipel. And we have been a part of this documentary. This morning we are sailing to Yam Saladup, where there is our Kuna friends. That feels good! Daddy didn't set up the mainsail because it was a short navigation. Ready, girls? Come on. Yeah. Okay, mouille. 40. We arrived early in the morning in this island. And we had a breakfast all together with our Kuna friends. Oui, longtemps. Está bueno. Sí. Está rico, Noeli. Then we played with matcha. It's a kind of wax. Wow, le pauvre. And he is so sweet. And sometimes he is giving us some cuddles. Regarde une mouche. A rat? It looks like a rat? Yes. But it's not a rat. It's Iguchi. Iguchi. This is Mickey. Mickey? Hola, Mickey. And the baby cat. Baby cat? Where are the baby cat? And the mom. Oh, you know where is the mom? Wow. The baby. The baby cat. Hey, baby cat. ¿Cómo se llama? How? What is his name? You don't know? No. They have no name? No. Hee hee, baby cat. We love to come in this island because they have lots of animals. They have a pig, they have an iguana, they have a rat, and they have cats. And they also have a parrot. Now we are going to show you some of the documentary. This documentary is not made by professionals, but by some of our friends. It's talking about the different life we had before leaving our country and the way we are living in San Blas Archipelago. Enjoy this nice documentary. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner. Entonces hablé de comprar un barco, vender la casa, comprar un barco. Al principio Marín me dijo no, que estás loco. Y bueno, pues al final
me dijeron las tres, sí, vamos, y lo hicimos. El día que empecé a hablar de este proyecto, hasta que salimos de Francia, fueron 4 años. Era un sueño que yo tenía y Mariana, bueno, yo pensaba que era una locura que tenía. Y conocí a Mariana y me hizo ver que era un sueño posible y real y que me acompañe, me dijo que me acompañaría y que estaría conmigo a medias en lo que fuese y me dio el empuje para hacerlo y lo hicimos. Fue decidirlo y hacerlo tras un proceso, fue largo, no fue algo de un día para otro, ¿no? Fueron 3 años de preparación, porque para salir de una vida y empezar otra y cerrar todas las cosas y juntar todo el dinero para poder hacer ese cambio y todo, fueron como 3 años, ¿verdad? Fueron tres añitos. Y bueno, una vez que tuvimos el barco fue ponerlo a punto, cerrar todos los asuntos que teníamos abiertos y salir. Porque hice la mili en un barco de vela y me di cuenta de que la vida en los países más pobres y que visité en esa vuelta al mundo cuando hice la mili en ese barco de vela se reían más que los países más ricos y los menos que tenían se reían más. Entonces no es que esté navegando en un barco de vela por eso, sino a raíz de ahí cambié mi forma de ver la vida, chiquitito, con 19, con 20 años, y digo, no, yo no trabajo para ningún jefe, yo me voy a reír con los pobres, yo no me voy a reír con los ricos, porque los ricos no se ríen. Cada mañana de las 8 a las 12, del lunes al viernes, hacen la escuela. Así que la única manera es de registrarlos a este sistema que se llama CNED, que está conectado a la escuela y tienen profesor online y tenemos que mandar cada mes exámenes y, bueno, prueba y cosas que hacemos. Mejor, ¿a bordo o a la escuela? Dile. A bordo. Cada mes que cambiamos de lugar aprenden más cosas de la cultura del país donde vamos y gente. Por ejemplo, en San Martín fueron a la escuela allá por 3 meses con todos los locales que había. Eran la única blanca en la escuela y bueno, fue diferente y eso es bueno para ellas. Están más abiertos al mundo. ¿Regresamos a Francia o seguimos el viaje por Pacific? Pacific. Bueno, pues Pacific. Todo eso que hay en todo es el amor por el mar, por el viaje y hay muchos cambios, mucho confronto de vida diferente con esto denominador común que es su amistad el océano, que te enseña mucho, muchísimo. Hay un libro que dice que hay 3 tipos de personas que hay: los vivos, los muertos y los marineros.
hope you like this documentary. Thanks for watching our video and following us. In the next episode... Are you afraid to go to the school? You will see our bit? First day to the Indian school. Yay. Aquí en la escuela para que aprenda español. Y cuna. Ah, y cuna también. También. Bueno, un montón de maestros que vienen. If you liked it and want to watch our video full version, become a patron now. Click here.